que queda. Estamos hablando de una extensión acá de 3.500. ¡Esa! Epa. Esos son los burros de arranque. ¿Sabes? Perdona, ¿este motor cuál es? Es un motor axial para motores eléctricos, para autos eléctricos. Pues estamos haciendo, además de la tecnología esta eslovena, estamos trayendo asociados, la idea es desarrollar tecnología propia. Para motores axiales es un tipo de motor que no tiene aplicación, no se usa. Se usan en discos rígidos, en grandes ascensores. Contame las ventajas que tiene respecto ¿Es a los... ¿Es trifásica o bifásica? Este es trifásica, pero el motor que va después es tetrafásica. O sea, es de cuatro. ¿Pero tiene que arrancar en estrella? Porque si no te tira mucho de la batería, ¿no? No, el arranque, o sea, son motores... Sí, o sea, el arranque en sí son... Es todo comandado de software. No tiene, no es un campo trifásico común. O sea, tiene toda una sincronización porque son motores sincrónicos. Y acá tenés neodimio. ¿Esto lo llevan los trenes de alta velocidad? Claro, pero lineales. Sí, sí, sí. Es como si esto se abriera y se pone a lo largo. Sí, los trenes que van a 300 por hora, que en claro. España es muchísimo. Esto está... O sea, hay ascensores que tienen los motores de estos... O si no, tienen este motor abierto en los laterales, en la gira. Si estos son los trenes de alta velocidad, estos funcionan con alta, con tensión más alta, pero tienen mucho más rendimiento que los otros motores. Exactamente. La densidad volumétrica, o sea, para el mismo motor, con la misma potencia, el mismo par, tienen la mitad de peso y la mitad de volumen. Por eso son los que usan en los trenes, los que llevan en cada rueda. Exacto. Un motorcito de esto puede tirar 100 kW, en este tamaño, así. 136 caballos. Sí, es una animalada. Se hace una bestialidad. Además, el tema es cómo sacar cada rueda. Es como... Pero por eso estamos haciendo. Nosotros hacemos investigación de base también. Después aplicada. El tema es cómo sacar el calor después, ¿no? Porque son 136 kW. 1% de pérdida es 1 kW nada más. Ya. No, tienes que poner sistema de refrigeración. Claro, y más. Y no te vale con agua. Tienes que meter un equipo de frío, un grupo de frío, tal. Sí, alcohol, o sea. Bueno. Esto. Está tirando 3.200 vueltas. Sí. Esto no se puede parar con la mano, ¿eh? O sea, claro. Eso es el frenado regenerativo. Regenera, claro. O sea, eso es. Yo con el radio lo quiero frenar. La inercia que tiene la el motor. La inercia carga la batería. Sí, esto funciona como generador y esto le estará comandando. Le está comandando. Allá me muevo mucho en un Prius, aunque no es mío, pero o sea, el Prius tiene la pantallita cuando viene con tal. La regenerativa. Claro, lo que pasa es que el freno regenerativo del Prius, el Prius tiene un motor asincrónico. O sea, son como los UBI data de Tecnópolis. Claro. Eso tiene, en la cantidad de energía que puede entregar hasta dos veces la energía del motor, o sea, la potencia del motor. 10 kW puede devolver 20 kW. Esto puede devolver 10 veces más la potencia nominal en este tipo de configuración. De hecho, ¿sabes? Los generadores tienen este motor. Pero el problema será la alta, ¿no? ¿Podemos conseguir alta tensión con baterías modulares estas? Sí. ¿Y no te las bajas rápidamente? No, porque los picos de alta. No, porque se lo comanda el drag, pues después acomoda la electrónica y. Yo te hablo de reconocimiento, o sea, sé de base del tema porque lo he estudiado, pero vamos, que no soy un especialista en motores. ¿Cómo te habrás dado cuenta? El control que tiene esto es raro porque la etapa de potencia es la misma cualquiera, pero el funcionamiento es un motor sincrónico. ¿Y no se usa más si son tan buenos? ¿Por qué no se usa más? Porque no tiene la aplicación. Hasta que aparecimos nosotros. En